La idea de crear el Castillo Country Club nace inicialmente con una serie de amigos que se ponen de acuerdo y se llaman socios posteriormente para comprar un lugar en el cual ellos puedan disfrutar con la familia. Disfrutar en una zona de montaña, principalmente por lo que significa el ambiente verde de montaña. Y así nace el proyecto de comprar un terreno y dedicarlo a esto. Posteriormente que sale esto, ya nace la idea de Club Campestre, por la necesidad de atraer más socios para poder hacer más grande el proyecto. Desde sus orígenes y cuando se buscó el terreno, por casualidad, ¿verdad?, el terreno que pareció que estaba en venta y que era atractivo a la que compartía el objetivo de lo que se quería en su momento, tenía el castillo, ¿verdad? El castillo fue construido por uno de los dueños del terreno, que era un diplomático costarricense que vivió mucho tiempo en Europa y que le pareció muy atractivo venir acá y hacer el castillo. El castillo es una réplica de algún lugar que visitó este diplomático y es una casa en realidad, ¿verdad? Con la parte externa imitando a un castillo, pero aún así hay partes de esta casa, que son el sótano, que sí se hicieron algunas imitaciones con lo que él vio allá, y entonces tenemos algunas mazmorras, unas escaleras medio tenebrosas, y cosas que en realidad reflejan ese sentir de ese diplomático, y que hoy en día lo que tenemos por acá es un pequeño museíto de lo que era la casa en su parte original, y en la parte de las mazmorras o del sótano tenemos una casa de sustos que ha existido de muchos años antes. Tenemos que hablar de varias cosas del club que tienen que ver con el clima. La primera fue la idea de la pista de hielo. O sea, estábamos hablando de que en un inicio se dijo que estamos en un clima frío, qué bonito hacer una actividad que parezca, ¿verdad?, a otros países en sus zonas frías. Y esa idea, se hace la idea de la pista de hielo. No solo es única en Centroamérica, es la única pista fija. Porque sí vienen shows y sí vienen pistas que traen ciertas actividades temporales, pero no son pistas que están aquí permanentes, sino que son parte de algún programa o de algún incentivo de algún país para un show, pero no más de eso, ¿verdad? Aquí es una forma permanente. Esa parte de la casa club, a la cual tuvimos que agregarle piscinas, saunas, baños de vapor, gimnasio de biomecánicos, área de juegos con mesas de pool, mesas de ping pong, áreas acondicionadas para que practiquen aeróbicos, baile popular, yoga. Hubo que también construir plaza de fútbol, cancha de fútbol 5, canchas de tenis adicionales, que vienen a brindar al socio toda una gama de posibilidades de actividades sin caer en una especialidad, sin decir que este es un club especializado en tenis o en natación, sino que más bien el deporte va pensado en que se disfrute en familia. O sea, mientras viene alguien a jugar tenis, el resto de la familia está en los playgrounds de los niños o están comiendo en un área. O sea, esa es la idea, ¿verdad? Castillo Country Club es un generador de empleo en la zona, es muy importante su función. Nosotros en temporada baja, y llamamos temporada baja cuando los niños no están de vacaciones, ¿verdad?, que son los que disfrutan muchísimo el club, tenemos cerca de 170 a 180 empleados. En temporada alta, llámese en vacaciones, llegamos a 200, 210 empleados. Hoy actualmente tenemos un 65% más o menos de empleo propiamente en el cantón, ¿verdad? Hay una serie de gente que viene de Heredia. Podemos hablar de 65% en el cantón de San Rafael, 90% en Heredia,
y un 10% de gente que no es de la provincia. Tenemos varios proyectos. Uno de los principales proyectos por la parte de sostenibilidad es que seamos carbono neutro. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que todo lo que producimos lo mitigamos de igual forma. Y este es un proyecto en conjunto con el Cantón de San Rafael. La Municipalidad de San Rafael ha venido impulsando muchísimos temas de sostenibilidad a nivel del cantón, pero el mismo distrito de Los Ángeles, que es donde nosotros estamos ubicados, tiene la bandera azul con su máximo galardón, igual que el castillo posee la bandera azul con su máximo galardón, porque estamos muy enfocados en la parte verde. Y cuando hablamos de la parte verde, estamos pensando en el futuro, ¿verdad? ¿Qué significa? Que debemos ser responsables con el consumo de energía y la reforestación, y debemos pensar en que seamos carbono neutro. O sea, que nosotros somos responsables por mitigar todos los desperdicios y toda la generación y contaminación que hacemos en el cantón.